No sé si me escucháis ahora, ya diréis si me escucháis por aquí. Vale, pues si me escucháis de puta madre, pues igual sí que está un poco bajo, ¿eh? El micrófono, bueno, no pasa nada, se soluciona bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Veo que estáis por aquí poquita gente. Juan Hueso, Cachadobi, Héctor y creo que ya está. Hidroide. Muy buenas, espero que estéis bien. Tengo esto raro, ¿vale? Está la cámara descolocada o que está limpiando y se me ha descolocado un poco la cámara. Si me escucháis bajo, cambio lo del micro. Vale, está rojo. Sí, es por el balance de blancos. Se va la mierda con esta cámara y al estar lo de la play aquí, va raro. ¿Qué pasa, Valkayaki? ¿Cómo estás? Voy a poner la setilla, que es una seta que da luz. Ya os lo enseñé. Un momento. Vale, debería. No sé qué os estaba diciendo. Quizás escucha muy alta la play, ya me diréis. Editar así es una mierda, así que la voy a dejar baja mejor. Llega más gente, si no, pues yo voy a contar el lore. O sea, ya habéis visto que llevo días sin hacer contenido y. O sea, ya estoy en un momento que. ¿Qué le voy a hacer? Esperaré al DLC, pero mientras tanto me la suda bastante. ¿Qué pasa, Miguelazo? ¿Cómo estás? Lo que pasa que, eso, he estado estos días. Bueno, estos días no, en realidad han sido un par de días leyendo y tal. Mis apuntes de Bloodborne, los objetos, y he descubierto que hay un montón de información en la guía oficial. Como aquí, by the way, está por ahí. La guía. O no, eso es el libro de arte. Bueno, la guía está en digital. Y he visto que hay un montón de info en la guía y en las entrevistas con Miyazaki, que están en la guía de Future Press. Y tenía información que me apetecía sacar de Bloodborne y tal. Así que os la voy a contar ahora. Poco. O sea, ¿cómo decirlo? Voy a avanzar poco a poco. Quiero acabar el Loreplay, porque al final es algo que os dije, pero sin más. Parecía que te habían secuestrado. Estaba hasta los huevos, sinceramente. No sé si habéis visto el último vídeo del Loreplay resumido, tiene una mierda de visitas. En los últimos directos ha habido 0 unidades de persona. No 0 unidades, pero ha habido poca gente. Y ha sido como, mira, escuchadme. Pasé un rato bastante del tema. Estaba organizándome las ideas y digo, ya vuelvo la semana que viene con un poquito más de energía. Sin más. Tema del Loreplay. Quiero contaros cosillas. ¿Por qué? Porque el otro día se me quedó sin contaros, que también manda huevos, porque es más fácil entender el lore de Bloodborne y de Elden Ring en cuanto a terror cósmico, en cuanto a dioses y tal, haciendo referencia a Lovecraft y al pseudo Soulsverso, ¿vale? No digo del todo, pero sí que se pueden sacar bastantes cosillas. Eso me apetecía comentarlo. Está todo Cristo igual, ¿eh? ¿Qué pasa? Que la gente está saliendo por ahí, tío. La gente está disfrutando del día. Es un clima buenísimo últimamente. Yo lo entiendo, que la gente esté por ahí. Y sector videojuegos está bajo mínimos. Y sé que no soy solo yo. O sea, me jode ser yo porque soy yo, ¿sabes? Y es como, bueno, los demás me pueden dar más o menos pena, pero yo más que nada. ¿Qué pasa, Alexandre? ¿Cómo estás? Mr. William. No, más libros no, por favor. Más libros no. Es más. ¿Qué pasa? Hostia, Yura. Mira, el otro día nos siguió Ludwig. Ahora Yura. Hoy no creo que lleguemos a estar con Yura, pero bueno, ahí está. Me empecé una novela de Martin que se llama Muerte de la Luz, de George R. R. Martin. Joder, es que me gusta muchísimo, tío, cómo escribe este hombre y las historias que hace. Y no sabía que era un romance, o sea, una novela romántica de sci-fi. Está guapísima. Voy por, yo qué sé, llevaré 300 y pico, pues iré casi por la 100. Buah, está impresionante esa novela, ¿eh? ¿Has leído La Rueda del Tiempo? ¿Qué va, tío? ¿Qué va? El otro día se llevaron en la librería
un chaval, no sé qué volumen era. Y el librero le dijo que para adelante, que tenía muchos volúmenes para leer. El chaval estaba muy enganchado. ¿Y qué pasa, Blazer? ¿Cómo estás? Y eso, y de momento estoy con Martín. ¿Qué pasa, Mateo? Estoy con Martín, ya os lo dije, que me leí todo Lovecraft, prácticamente todo. Seguramente alguno por ahí quede de estos que se escribió a medias con tal. Alguno me queda por ahí. Y luego quiero Martín. ¿Por qué? Porque en algún momento quiero hacer un vídeo de Elden Ring y George R.R. Martin. Pero ¿qué pasa? Que para entender a Martín también tienes que leerte a Lovecraft, porque el tío se inspiraba bastante, o por lo menos en ciertas cosas. Era muy fan de H.P. Lovecraft. Con lo cual, yo qué sé, tío. Métale perma a Nicolás. Hostia, sí, tío. Bueno, lo de Rom. El horror de Dunwich, pues creo que fue el primero que me leí de los largos de Lovecraft. Podría ser. Me flipa. Me gusta un poquito más La sombra sobre Innsmouth, es decir, el DLC de Bloodborne, pero el horror de Dunwich, que sería lo más parecido en el juego, el osario de Hemwig, luego iremos hablando de ese tipo de cosas. Joder, manera de empezar, tío. Yura, mil millones de gracias por la sub. ¿Cómo era? Tienes toda la noche, haz lo mejor que puedas o algo así. You have make the best of it, que decía en inglés. Mil millones de gracias por la sub, de verdad. Me baleaste, nos baleó a todos, menos esta vez que vamos a entrar con el atuendo de la iglesia, ¿vale? A viejo Yarnan. Lo primero que me leí de Lovecraft fue Dagón. Ah, está muy guapo, Dagón, está muy guapo. Buena referencia a Tulu y a Dagón en Jujutsu Kaisen, por cierto. Me voló bastante. Es más, en la segunda temporada que está animada, sale. Y un placer balearos, dice. la Castelero, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y eso, chicos, básicamente, estaba el otro día un poquito hasta los huevos. O sea, no os voy a mentir, ¿vale? Fue como bajón de visitas, bajón de viewers. Mira, me tomo esta semana full relax. Hoy he cometido el error de tirarme todo el día limpiando y escuchando podcast. Y ahora estoy reventadísimo. Pero bueno, todo sea por jugar un rato a Bloodborne. ¿Aventador? Sí, Toji, es que Toji me flipa, tío. O sea, no digo nada del manga porque voy al día, pero bueno, ayer hubo capítulo. Domingo, entonces no iría al día, porque se me olvidó leerlo. No está Ludwig. Nada, vendrá Ludwig. Vendrá Ludwig. Y eso, es que no vamos a llegar a Rom. No vamos a llegar a Rom. He leído, tío, en lo de Souls Lore que os dije el otro día. Obviamente, yo ya os dije, no me voy a adjudicar teorías que no sean mías, ¿vale? Y en soulslore.wikidot.com, que hay un montón de cosas, así leyendo sobre personajes y tal. O sea, tenéis como localizaciones, entrevistas, personajes y como secciones. Pues en personajes os podéis ir metiendo y os van explicando un poco el resumen del lore con los objetos, ¿vale? Te pone objeto tal, objeto cual. Está muy guay. Lo que pasa que a veces hay teorías y te pone expandir teoría. Eso está muy guapo. Y me leí una teoría de Rom que yo no había caído. Que hacen referencia a la entrevista de Miyazaki de Drain of Blood, de Drenado de Sangre. Y ojito, es más turbio de lo que parece, lo de Rom, la araña vacua. Y eso, tengo cosillas, tengo teorías y tal, como estos días. Pues no he hecho directo, pues he aprovechado y he leído y poco más. ¿Qué más también del juego? Máximo hemos llegado al bosque. Ni de coña llegamos al bosque hoy, creo, ¿no? Hoy nos toca Vicaria, Amelia, hablar un poquito de la capilla de Oedon, de los cazadores de cazadores, de cómo funciona lo de los sueños. Cosillas. Es que es un tanto largo. A mí es que como este juego se me hace corto, pues tampoco te podría decir, ¿eh? Tiene ganas de poner en el ROM. En realidad es mujer. Bueno, niña, más bien. Pero, ¿que ROM es en realidad bueno? No, no, no está interrumpiendo nada. ROM, bueno, sí, es una víctima. Lo que pasa que no tiene mucha edad, que digamos, la víctima que sucumbió al ritual. Y tiene bastante sentido, ¿vale? Es mucho más turbio. ¿Qué día sueles hacer stream? A ver, en un principio iba a hacer todos los días el Loreplay, pero esta semana, ya os lo he dicho, he estado. Parezco Pedro Sánchez, me he tomado 5 días de reflexión para deciros que encima no, que sigo igual, ¿sabes? Toca los huevos. Y nada, eso, he estado toda la semana en plan dándole vueltas, digo a ver cómo organizo, cómo hago el stream, qué tal. Está rayado, obviamente, por lo de la caída en números y eso. Y ya había dicho, bueno, vamos a volver a retomar el Loreplay, un Loreplay prometido ya desde hace la tira. Y me imagino que todos los días haré directo. Si me dejan por la tarde, haré por la tarde también. Pero como sabréis del lore del canal, que no tiene nada que ver con el lore de Bloodborne,
Hay martillazos, siempre. Siempre. O sea, da igual lo que pase, siempre hay martillazos en la comunidad. Esto, hoy no había martillazos. Hoy había una radial, que me da igual, ¿sabes? Siempre hay alguien de obras. Estoy hasta los huevos. Yo os lo dije, sacadme de aquí. 1.000 viewers. Por favor, me quiero comprar una casa sin vecinos, con gallinas, con un jardín, para que de ellos salgamos y veamos el sol. Necesito eso. Lombard Gitana. Muy buenas. Hola, Pino. Viendo otra vez el trailer del DLC, fijado en una parte de la pelea de Mesmer, aparece en el suelo un símbolo. No hemos comentado el símbolo del suelo, pero se podrá ver en otro momento. Todo es turbio en los Souls, menos Lul'Death. ¿Menos Lul'Death? ¿Por qué Lul'Death? ¿Lul'Death, el enano de Dark Souls 3? El que es, por lo que apunta a su diálogo, parece un poco genocida. Rom bloquea la luna roja para que no se manifieste la luna roja y no se convierta la gente en bestias. A ver, la gente se está convirtiendo en bestias igual, me refiero. Se acelera un poco, pero el ritual de Menzies está ahí. Ya verás el grado de la salida del DLC. Ah, sí, al final será eso, pero bueno, tenéis que entender eso, que al final me pillé la capturadora, me insonorizo esto, me pongo a leer, tal, no sé qué, y luego el lore play. Hubo bajón, y ya no solo eso, sino que yo mismo no me veía como me veo siempre, de contaros cosas, de curiosidades, de tal, de hacer referencias. Y eso lastraba bastante. El último lore play quedó de culo. Y es culpa mía, ¿eh? O sea, yo mismo fui el que no estuvo del todo ok para contar las cosas. Con lo cual, ahora, relax, ven y a contaros todo lo que os tengo que contar. Que, by the way, voy a jugar offline. Como siempre, no me gusta jugar online a estas cosas. Cargar partida y ponemos la partida de Distrito de la Catedral. Vale, ok. Ya me diréis si se escucha la play, si no se escucha la play. Se ve muy oscuro. Guay, se ve tan oscuro, tío. No se debería ver tan oscuro. No, no me gusta nada del PvP. Es que no se ve una mierda. ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué se ve tan oscuro? Lore Accurate Bloodborne. Sí, tal cual. Hostia, no sé qué ha pasado, ¿eh? A ver, desactivo el HDR. Ah, pues podría ser. Pues podría ser. Bien. Pues nada, dame un segundo mientras hablo, que os voy. Por cierto, Sencho 13. Muy buenas y bienvenido. Ajustes, pantalla y vídeo. Es que no debería haber HDR, ahora que lo pienso. O sea, quizá debería reiniciar la Play, tío. Pues es que esta pantalla no tiene. No es compatible con el HDR. Ok. Sobre la nueva entrevista. Hostia, no, se me olvidó. Ya os he dicho, esta semana ha estado bastante. Voy a reiniciar la Play. Dame un segundo. Y ya está. Yo no, yo lo veo bien. Pero será cosa de la capturadora, no obstante. Ya, se soluciona y ya está. Tampoco creo que tenga mucho misterio. Y eso, lo de la entrevista de Miyazaki, no, me acuerdo que dijo que iba a salir Miquela. No me acuerdo, dijo un par de cosillas bastante reveladoras sobre el DLC. Me importan mucho. A ver, mola porque es contenido, pero ya llega un punto que quieres llegar sin saber demasiado el DLC. Está guay, pues eso, para comentarlo aquí con vosotros y tal, pero. Ah, mira, área de visualización, ok. Ahora se debería ver. Guay. Bloodborne. Vale, ya se ve piola. Bueno, no obstante, voy a poner mientras esté aquí. Ah, sí, recordad que tenéis mi enlace de Instant Gaming para comprar juegos ahorrándoos un dinerillo y. Y apoyar el canal.
que si no os podéis suscribir y os vais a comprar algún juego, pues mientras ahorráis dinero, a mí me apoyéis también, cosa que agradezco enormemente. ¿Qué pasa, Frank? ¿Cómo estás? Yo creo que ya debería estar. Bloodborne, pero todos son Mikolas. Pues me dejaría él en paz. Al final sale corriendo todo el rato, ¿sabes? Concédenos ojos. Os, o como algunos llaman. Osm. Ahí está. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Lo veis bien? Yo creo que se ve bien ahora, ¿no? Días de mierda, pero aquí estoy. Nada, tío, anímate. Y por aquí ya nos dices. Mejor. Vale, me alegro. Si lo veis raro, me decís y vuelvo a ajustar. Pasa que entre las dos pantallas es un poco raro de ver. Vale, el otro día no hablamos apenas de. Lo veo como ve la Guardiana del Fuego de Dark Souls 3. Eso es una mierda, entonces. No ves nada. Entonces, ¿lo ves o no lo ves? ¿Por qué? La Guardiana no creo que vea mucho. A ella no lo han concedido, ojos. Vale, no hablamos apenas nada de la Catedral de Oedo. Se me olvidó, o sea, no estaba yo lo que estaba. Catedral de Oedo. ¿Qué pasa aquí? Se veneraba a Oedon sin forma. Y aquí es donde viene una de las cosas que me gustaría apuntar, me gustaría hacer un pequeño apunte sobre las entidades cósmicas en Bloodborne. Muchísimas gracias, Carlos, tío. Saludos, dice el bot. Muchísimas gracias, tío, de verdad. Te lo agradezco un montón. La alegría cuando suscribís, de verdad. Ay, que es, no sé, sensación más buena. Pero bueno. Saludos. Ha sonado a eso, lo de verdad, el text to speech. Está gracioso. Entidades cósmicas. Tengo la sensación de que Oedon no se comporta igual del resto de grandes porque no pertenecen a la misma categoría. Es mi sensación, ¿vale? Los que hayáis leído a Lovecraft, y si no, os lo explico ahora porque no es un gran spoiler, hay a grandes rasgos. A grandes rasgos. No es muy específico, pero para que lo podamos entender rápido. Y quizá utilizo terminología que no utilizó Lovecraft, pero sí que August Derleth ya empleó en los mitos de Tulu, que al final fundó él ese nombre. Los dos grupos más grandes de entidades son los grandes antiguos y los dioses exteriores, o los dioses otros. Dioses exteriores y los grandes, al final, Elden Ring y Bloodborne, ¿vale? En los grandes antiguos tenemos entes como Tulu, o Cthulhu, o Cthulhu, como queréis pronunciarlo, que vamos a decir que aunque sean seres, casi que son también adimensionales, pero no, son más tangibles. Sé que es muy reduccionista, pero es para que lo entendáis. Son seres más tangibles. Creo que Subnigurad es otro dios, también entraría en esta parte. Los Jit no, es una raza, pero al final casi tienen tanto poder. Son seres ultrapoderosos, hiperpoderosos, que nos ven a los humanos como en un, como si fuéramos hormigas o menos todavía. Pero son visibles al ojo humano, así se lo encuentras por la calle. ¿Vale? Tulu, en la llamada de Tulu, al final se lo encuentran en el mar, lo que sea. Y para mí, los grandes de Bloodborne, tipo Amígdala, que tienen capacidad de transportarse entre sueños, entre pesadillas, tal. Kos, por ejemplo, que nace del mar, aunque digan lo del cosmos, tal. Grietas, que Grietas, luego os cuento una teoría. Este tipo de grandes, sobre todo casi todos los de Bloodborne, se comportarían de esta manera. Son dioses un poco más tangibles, entre comillas, y funcionarían como los grandes antiguos de Lovecraft. Mientras tanto, en Elden Ring, o en este caso, Oedon sin forma, se comportarían un poquito más como los dioses exteriores, o los dioses otros, o de varias maneras que les llaman en los mitos de Lovecraft. Los dioses exteriores, que es el nombre que además Miyazaki le ha puesto en Elden Ring. La madre informe, Oedon sin forma, la gran voluntad o voluntad mayor, llama frenética, dios caído de los gigantes, que el dios caído de los gigantes casi tiene más pinta de grande, al final tiene su rostro en un escudo, se comportarían de una manera más clásica en cuanto a lo que Dios se refiere. Dioses que no son visibles a simple vista ante los humanos, que son un poquito más adimensionales, incluso diría yo, de que llamen a este Oedon sin forma, madre informe y tal. Oedon igual madre informe, suena un poquito bastante a eso. Sí, Oedon exactamente lo que estáis diciendo me recuerda más a los dioses de Elden Ring.
Al final, todos buscan descendencia, ¿vale? Oedon busca descendencia aquí, los dioses exteriores en Elden Ring también, y creo que lo del culto a Oedon, en Bloodborne, puede venir un poco más derivado de eso. Al final, en esta catedral, se le venera a él. Creo que el samaritano puede estar algo influenciado por el propio Oedon, ve que te pida que le traigas a gente como Ariadna, etcétera, para que él luego ya pueda preñar a quien sea. El tema de los nacimientos y tal, lo hablaremos todo después. Pero, básicamente, esas diferencias veo a grandes rasgos. Es otra de las razones por las que un Soulsverso me resulta tan plausible y tan fácil de interpretar. Al final, tienes dos clases de dioses bastante compatibles entre sí. Y cada uno, pues eso, tiene su idiosincrasia y tiene sus objetivos y lo que sea. Pero funcionan un poquito de esta manera. Luego ya. ¿Te imaginas? No, no es Oedon. No es Oedon él, porque al final es un pobre pedigüeño y no creo que tenga mala intención en el fondo. Simplemente creo que está un poco influenciado por el propio Oedon. Al final, el distrito de la catedral es donde se adoraban. Este dios, Dios sin forma, obviamente no hay ninguna estatua representándole a él. Luego tenemos a estos que se parecen un poco a Ulp, by the way. Para hacer el vídeo de Kojima me he quitado el hat, así que lo podría tener auto, la verdad estaría bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La sangre que consumen todos es de. No, la sangre que consumen. Hay varias teorías, mira, podría ser Ul de las ciudades eternas. Ahí va, ahí va, ahí va, ¿qué está pasando hoy? Muchísimas gracias, Alcantariña. Un besazo tremendo, de verdad. Mil millones de gracias. Qué guay que os estáis suscribiendo un montón. ¿La persona de la catedral es Tumerio o me lo inventa? Podría ser Tumerio. No, no es descartable. Pero ¿qué pasa? Has estado tanto tiempo desaparecido. Lo he contado al principio. Estaba un poco rayado, ¿vale? No ha sido otra cosa. Se ha reiniciado el chat. Ah, está un poco replanteando las cosas, reorganizando. Como estaba debajo de las visitas, digo, pues bueno, tampoco voy a sacar nada si me estreso. Y en lugar de estresarme, pues he preferido eso. Reorganizarme, leer. También leer viene bastante bien. No setup de audio. Te escucho distinto. ¿Me escuchas mejor o peor? Porque el setup es exactamente el mismo. O sea que. Espero que me escuchéis bien. Espera, que hay una nueva suscripción también. Oye, qué guay, cuantísima gente se está suscribiendo hoy, joder. Un besazo gigantesco, de verdad. Pinchitos 05. Qué bueno. Mil millones de gracias, de verdad. Y eso, ya me diréis si se me escucha mejor, peor. Puedo cambiar la entrada de micro, porque al final el Wavelink tiene un montón de entradas distintas. ¿Y qué leo? Pues ahora estoy. Además de alternando con Rubén Martín, con tema otra vez esotéricos y tal, para hacer el vídeo de. No escucho la Play, ¿la escucháis vosotros? A ver, así. Un peor y un peor, como enlatado. Jodas. A ver. Propiedades. Wavelink Stream. Así de culo. Wavelink Monitor. Wavelink, Microphone FX. ¿Ahora qué tal? Si se escucha mejor ahora, me decís. Quizá un poco más alto. Classic Pino. Sí, con el audio siempre hay problemas. Un placer entrar en esta familia. Un placer, te digo yo eso, tío. Ahora se escucha como de costumbre. Vale, estupendo, estupendo. Además tienes el emblema del cazador, de suscriptor de un mes. Tengo que hacer más de Bloodborne, también os lo digo. Y os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa que no creía yo que fuera a llegar a decir. Pero después de estar dándole muchas vueltas al lore de este juego durante estos días. Hostias, tío. Cada vez me gusta más. Y te podría decir que a día de hoy sí que es el mejor lore de Miyazaki. ¿Elden Ring está a la altura? Sí, pero me he dado cuenta de que Elden Ring, la parte más guay del lore son los personajes.
Los personajes de Elden Ring no tienen rival, en cuanto a molar se refiere, ¿vale? Es que no hay personaje de Elden Ring que no digas, va, es increíble. Todo lo que le rodea a este personaje es increíble. Desde el más asqueroso como Selubis o Pidia, hasta los mejores, tío, como Radahn, Malenia, Rann y tal. Todo... Son demasiado buenos los personajes. ¿Qué pasa? Que el mundo de Elden Ring ya bebe del bagaje de todos estos, ¿vale? Ya bebe bastante de ahí. Y escúchame, me siguen pareciendo los dos un auténtico 10 y Elden Ring es mi juego favorito ever. O sea, antes era Dark Souls 1, da igual, es el puto Elden Ring. Es que es normal, porque adoro ese juego y es lo que hay. Pero, tío, es que viendo todo lo que ha hecho con Bloodborne, desde que empiezan los tumerios a hacer los rituales, que vete a saber si son decenas de miles de años, hasta que termina el juego, la barbaridad de eventos totalmente, no sé si 100% originales, porque muchas cosas saca inspiración, pero es que he investigado mucho y no encuentro nada parecido. Tema de la sangre, las bestias, tal, no sé qué, cómo lo mezcla todo con los grandes. Lo de eso, todos los personajes que están, cómo van fundando, cómo cambian las facciones, cómo hay unos cazadores, luego hay otros, luego se hace lo del coro, luego tal. Uf, tío. Cada vez me gusta más. O sea, me doy cuenta de lo poco que sé del lore de este juego. Por mucho que me haya empapado, me haya leído todos los objetos, me haya leído la historia de los nobles de los Sangreville de Kainhurst, lo de la Iglesia de la Sanación, Ludwig, lo que quieras. Da igual. Pero cada vez me parece más bestia y cada vez descubro más cosas que no creía saber. Y teorías nuevas. Y bueno, es espectacular, tío. ¿Qué pasa, Patito? ¿Cómo estás? Es que Elden Ring y Bloodborne los tengo en la misma escala. Las dos cosas tienen... Sí. Para mí están en la misma escala Elden Ring y Bloodborne ahora mismo. Y no creía que fuera a decir esto porque yo sabéis que no era... el mayor fanático de Bloodborne hasta la tercera vez que me lo pasé, que me enamoró por completo, ya fue otro rollo. Y ahora, pues eso, no me... ya no concibo otra cosa. No creo que lo ponga por encima. Van a seguir estando en la misma escala. O sea, la cosa que no va a... Yuta 1, muchas gracias por el follow. No me salen aquí los follows, no entiendo por qué. Este ya no va a cambiar. Con lo cual, van a poder seguir estando ahí y Elden Ring tampoco me va a gustar más. O sea, no me puede gustar más Elden Ring. La cosa, es que no puede. O sea, en mi escala de cosas que me gustan está de videojuegos, obviamente. Y de, bueno, de obras audiovisuales en general. Está Elden Ring, arriba del todo. Y ya está. Es insuperable para mí. Con lo cual... ¿cómo vas a hacer entonces para que la gente entre al Discord? Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Me tendré que apañar. Se van a destruir gente y tentáculos espaciales y muñecas. Igual Bloodborne. Correcto. Y bueno. Pues... y Parris. De estos tíos sigo sin tener muy claro el lore. ¿Vale? Os lo digo totalmente en serio. Es como... son brazos de la iglesia, tío. Son... guardias de... de Vicaria Amelia. ¿Qué son, tío? Cerrado por un dispositivo. Oye, no habíamos ido... ¡hala! Que por aquí no era. Hostia, se me ha ido por completo. Pero bueno, ya hemos hablado de la... de la catedral de Wedon, así que tampoco... va, y esto de los... de por qué hay tantos carritos y no hay tumbas de niños, tío. Que... no me ha caído lo del coro y el orfanato. O sea... lo peor de todo esto con respecto a la iglesia y tal, no es que los grandes quisieran preñar a gente, tío. Es que se hacían experimentos con niños. ¿Tenían que ser niños muy concretos? Pues sí, porque eso sí que lo dice Miyazaki en una entrevista. Ha estado lento ahí. Manda el enlace y pon un espacio en medio. Hostia, esa es buena, ¿eh? Experimentos de la iglesia seguramente. Oye, ¿me quedo sin balas, tú? Seguramente hayan consumido
También sangre de los grandes y ya está. Pero luego están los gigantes, porque de los gigantes tampoco se habla, en la guía no pone nada tampoco de ellos. Es muy raro, ¿vale? Es muy raro. Yo, teniendo en cuenta que están aquí, que cambian luego, cuando te cargas a Vicaria Amelia, que cambian la posición. Yo creo que sí que eran defensores de esta. A ver, al final parte de la iglesia son todo. Fuck. Hostia, se me olvidaba la cantidad de vida que quita el lanzallamas. Luego, ¿qué más os iba a contar, tío? A eso, lo de que. ¿Os acordáis que el otro día dije? Tú, ¿por qué hay tantos carritos de niño? Que además fue como, bueno, los han abandonado. Pero claro, es que el orfanato está detrás del coro. O por ahí estaba, no recuerdo ahora exactamente dónde, ¿vale? Pero al final, es que es muy probable que se hicieran. Mira, aquí sí que hay una tumba de niños, pero hay muy pocas. Es muy probable que sí que se hicieran experimentos. Y da muy mal rollo. Se eligieron los niños como los políticos, con la antigua técnica de a dedo. Están afectados por la maldición de las bestias. No creo, no creo que estén afectados por la maldición de las bestias. Al final, ¿cómo decirlo? No tienen aspecto bestial. No hacen ataques parecidos a los de las bestias. A esto le salen ojos en las linternas cuando tiene más lucidez. ¿Ah, sí? Hostia, apunto eso. Apunto eso y si no me acuerdo, me lo recuerdas, por favor, que hay aquí. Paquete de Amazon. Abre, por favor. Yo lo que nunca he entendido de este juego solo es capaz de estar en un sueño dentro de una pesadilla, dentro de una pesadilla. Pues lo expliqué al principio. Lo que pasa que cada vez lo tengo menos claro. O sea. Recordadme luego, ¿vale? Lombarda, para cortar. Recordadme luego, cuando hable de Eileen y los sueños, que hablemos del tema otra vez de las pesadillas. Porque de Eileen he descubierto también cosas. Y estamos en anuncio, así que lo tendré que repetir ahora otra vez. Voy a bajar un poco la ganancia del micro, que si no, esto está reventando, creo. O así está bien. Sí está cool. Estos sujetos pueden ser experimentos exitosos que utilizan para proteger a miembros de alto rango de la iglesia. Es decir, al coro. Que sean protectores del coro me cuadra bastante. Además, con el tipo de atuendo que llevan. ¿Qué quiero? No trabaja durante las cacerías. No, no quiero eso. No quiero eso. Si eso no te basta, vuelvo por la mañana, cariño. Vale, sabéis quién es, ¿no? La mayoría sabréis quién es. La persona que está detrás de esta puerta. Ah, vale, tendré que. Me tengo que cargar a Vicaria. Sí, ya está, no sé por qué le daré a X otra vez. Esto es objeto mental. Cuando tienes 15 velocidades, sus ataques cambian y usan faroles. Hostia, no me acordaba de eso, tío. ¿Veis? Es que al final se me olvidan muchas cosas. Como los chimoníos. Un extranjero que crees que soy una bestia. Ok, muy bien. Xenofobia en Yharnam. Classic. Lo dicho, si no me habéis escuchado con lo de. Joder, no me da tiempo. Con lo que. Lo que os estaba diciendo, cuando hablemos de Eileen, recordadme que vuelvo a hablar del tema de los sueños, ¿vale? Además tengo una curiosidad de Eileen, que os quiero. Patito, tío, te pases. Pobrecita de Lady María, además. La historia más trágica de. No puede ser. Me acaban de matar con un. Palo con clavos, tío. Yo no he tocado Bloodborne nunca, cada vez que dice. Yo no sabéis quién es, ¿no? Es como. Mejor que no lo sepas. O sea, piensa que si yo digo esto es para no desvelar quién es hasta que aparezca. Prefiero decir, lo sabéis, ¿no? A los que lo saben. Te mataron con un madero de obra. Sí, tío. Me pierden las nueve, mami, sorry. No me digas. No me digas. Pero es gracioso. Sí, pero yo eso, que lo sepas.
Sabemos que Vicaria Amelia es la verdadera waifu. Pues además me da penita, tío, Vicaria Amelia. Creo que no sabe cómo funciona el tema de la sangre por la oración que hace al principio. Tengo esa sensación y me da penilla en, por ese aspecto. Oye, tío, estoy flojillo. Por cierto, os voy a dar un consejo a los Souls Bro. Bueno, Souls Bro, no, a los fans como yo de los Souls más habituales. Coño, que se han suscrito. No quiero morir. Muchísimas gracias, patito. Besado gigantesco, mi tremendo patito. Mil millones de gracias. ¿Qué pasa, Dante? ¿Cómo estás, tío? Se ha abandonado a ti y a Watt también esta semana, ¿eh? Siempre me ha parecido que Amelia está embarazada. Pero creo que es como... Hostia, pues podría ser. Luego nos fijamos, ¿eh? O sea... A mí todo lo que sea fijarse en este tipo de cosas... Pa'lante. Pa'lante porque al final... aportan bastante. El tema de los embarazos es bastante curioso. Y no acabo de... No acabo de tener del todo claro qué es qué niños se ofrecen como ritual para los grandes. Porque sí, porque se ofrecen niños como ritual para los grandes. Que by the way, hemos dicho antes que vamos a ir para abajo. He venido por aquí. Ah, sí, he dicho que era para abajo. Que siempre exploro la parte de abajo primero. Y eso es algo que no tengo claro porque el cabrón de Miyazaki en la entrevista la lió más todavía. Dijo... Ah, sí, hay niños especiales que se ofrecen como ritual para los grandes. Y yo, ah, vale, gracias. Explica más, ¿no? No, no, y no quiso, y no quiso. Classic Miyazaki, ¿sabes? Vea, bueno esto. Oye, que me gusta el... Me gusta el bastón, tío. Va bastante rápido, cosa que agradezco mucho. Tiene poco rango. No es mejor que el hacha, pero está guay. Pues igual los que nacen en determinada luna o algo así. Al final... Hostia. Bueno, no es una... No es mala. No es mala esa. Al final cuando baja la luna de sangre... La fina barrera entre hombre y bestia se difumina, ¿no? Me estoy comiendo los ataúdes todo el rato, tío. Y no sé esquivar. Venga, venid aquí. Venga. Va, la primera run que hice en mi vida, ya os digo, 2017, una cosa así, fue cuando me compré la Play, o sea que... Yo, que no intentaba no matar a nadie porque creía que era imposible hacerse las zonas matando a todo el mundo, al revés, era justo lo contrario. Entiendo más o menos que preñado Edon. No, 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 no. Los grandes pierden siempre a los hijos. Y van en busca de... ¿Cómo lo llamaban? No me acuerdo cómo era surrogate en inglés. Pero los grandes siempre pierden a los niños. Aunque creo que es después de haber nacido. No lo tengo claro eso, pero... La constitución de Kainhurst. Sí, correcto. ¿Kainhurst? No, será Yahar Ghul, creo. Muy bien. La mayor de las gratitudes. Dejó la suscripción en Lurk y me voy a ver el diferido. Vale, pues entonces lo subiré mañana. Hoy va, no sé por qué he hecho esto. Ah, vale, ya no lo dice nada más. Pues eso. Si. El diferido igualmente lo subiré al secundario, ¿vale? Lo vas a toda la maldita iglesia y consulta la nacería. Mucha suerte, muchas gracias, señor. Ahora es una llamita lo de las subs. Eso es el de 3 meses. Va por meses. Y tengo que hacer más emblemas, obviamente. Para ello debería invertir horas en... En el diseño de mi canal y no en leer. Pero... Lo segundo... Es demasiado gratificante como para... No invertir tiempo. Me estoy dejando algo seguro y me van a disparar. Pero...
No, aquí no me dejaba nada. Venga, venid por aquí. Ah, se supone que la ha renovado. Pues entonces, igualmente, 1,5 millones de gracias. Vale, que hay aquí. Pasazo gigante, tremendo y enorme para ti. ¿Qué pasa, Dips? ¿Cómo estás? Y Damhair, ¿cómo estás tú también? Y eso, que raro que no haya salido, pero joe, qué pena, tío. Con lo que emociona la notificación de Horalu. Anda la mierda, los yarnamitas. Qué mal me caen, eh. Es que no puedo, tío. O sea, si creías que me caían mal los augurios de Elden Ring, los yarnamitas están a otro putísimo nivel, porque encima es que llevan escopetas, ¿vale? Y voy a palmar. ¡Ahora! Ah, no, ¿qué es? Damhail, muchísimas gracias por la sub, de verdad. Un besazo gigante y tremendo. ¿Qué pasa, Kiometal? Y ahora os leo el resto, porque voy a palmar y paso, ¿sabes? He morido otra vez. Muerte por chat. ¿Cuántas muertes por chat tengo ya? Es que encima este no para de... Parecería una Fall 5 del Uncharted, macho. Como... El Rebirth. Nah, tío. Sigo por... Acabo de pasar Costa del Sol. Voy por Corel en el Final 7. Si te está gustando, me alegro, pero yo lo estoy odiando con toda mi alma. Hacía tanto tiempo que no estaba... O sea, hacía mucho tiempo que no estaba tan disgustado con un juego. Pero no sé el tiempo que hacía. Estoy más que genial, lo que hace un día o dos fue mi cumple. Ah, pues felicidades atrasadas. Ah, pues mira, me alegro mucho que fuera bien, tío. De verdad, felicidades atrasadas para ti, Dips. Y eso. Ahora sale lo de Valkayaki, macho. Hostia, la verdad, Twitch. Funciona bien. Funciona bien, Twitch, por favor. No te pido mucho. No te pido mucho. Ahora sí, pesazo gigante, tremendo y enorme para ti, pues, renovar la sub. Yo odio en general a los yarnamitas. Aquí estamos hablando un poco de apoyo a la comunidad. Eso espero. Si buscamos en las catacumbas, las amigas, y cuando lo encontramos, hacemos un monopolio de esta hasta tener el control del gobierno, ejército y iglesia, y experimentamos para alcanzar la divinidad. No sé, pregúntale a Lorenz. Quizá le guste. Quizá le guste. ¿Cómo la lió, eh? Aunque Lorenz no creo que quisiera todo esto. Al final es la generación que viene después. Qué locura de diseño, tío. Qué barbaridad. O sea, es que... Se me dio un gran fail. ¿Fail de qué? Pino el tipo de la ventana. ¿Qué tipo de la ventana? ¿Qué tipo de la ventana? ¿Me dejaba alguien o qué? No, no. En esta zona había... ¿En esta zona había alguien? Lo que yo recuerde. En el callejón. ¿Pero qué pasa con...? ¿Qué pasa el tipo de la ventana? ¿Qué pasa con él? ¿Me tenéis? Escuchadme. Cuando me pongáis algo así, por Dios... Por Dios, especificadme qué queréis, que me pongo nervioso. Porque tarda mucho la interacción chat-streamer y me atoro. Por favor, sed específicos. Una persona como yo os lo agradecerá. A los... ¿Chupacerebros? Les puedo llamar así. Dios mío. Ah, vale. Pues nada, voy a hablar con él. Voy a hablar con él. Este no era, ¿no? No, es verdad. ¿Qué me falta? ¿Este es lo que me faltaba? Ah, sí, pero si había... Con este sí que había hablado, creo. Al fondo de la izquierda. Sí, sí, ahí está. Sí, ya habíamos hablado. No... Se ha hartado de mí. Gente, el plan falló exitosamente. La sangre convertía a la gente en bestias. Y a la gente con antorcha por las calles matando a extranjeros. Eso es culpa de Ludwig.
Tengo que hacer algo para no carraspear cada vez que estoy en directo, tío. Tengo que hacer algo. No sé. Además, no grito mucho, no fuerzo mucho la voz. No entiendo. Porque... Ah, mira. Un vigilante de Birkenworth protege la entrada con una contraseña. El proverbio sagrado de la gran catedral. Teme la vieja sangre. No, 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 pues de esa interacción. Creo que las quests estas aparecen ya después de cargarme a Vicaria Amelia, si mal no recuerdo. Y vamos, yo creo que estamos explorando bastante bien toda la zona, así que ábrete sésamo, exactamente esa. Exactamente esa. Hostia, Dante, ahora que estás aquí, ¿te has escuchado los últimos del libro rojo, tío? Llevo sin escucharlo días, macho. Días. Y me apetece volver, pero es que no estaba. Le he dado sin querer al R2, tío. Y lo tengo súper abandonado y me fastidia un montón, macho. Balconing. Es verdad, tío. Lo que pasa es que esto, pese a la creencia popular, no es Londres, es Praga. Tú vas por Praga y se parece muchísimo más, pero infinitamente más a Yharnam que Londres, tío. Ah, mira, el bot. Muy bien. Así me gusta, bot. El infierno me ha gustado un montón. Pensando en pillarme el libro de la chica. Hostia, pues mañana igual me lo pongo. Por la mañana, cuando me vaya a pasear. Te doy permiso. Sí, tío. Es que ahora con lo de los bots, después del baneo. Nada, tío. ¿Cómo se dice? Mi estancia en Twitch, tío, ha sido turbulenta de cojones, ¿eh? La primera vez se pusieron todos los vecinos a hacer obras. Luego también iba jodido de tiempo. Nah, hijo. No, no, no quiero promoción. Planetary Tactic. I don't want promotion. Sorry. Okay, it's fine. You're offering, but goodbye. I'm not going to Streamrise. Así que te baneo. Queda usted permabaneado. El gato japonés empezó a seguirte. Muy buenas. Algo ha salido mal y una mierda. Déjame banearlo, tú. ¿Polvorita ser como? Sí, bueno, los polvorillas molan bastante. Muy buenas. Sí, claro que lo sé, tío. Claro que lo sé. A ver, no van a superar al bot del copia-pega erótico de los baños de la Renfe. Creo que es difícil superar en cuanto a desagradable se refiere al bot aquel. No sé si os acordáis alguno, pero fue horrible. Y eso, un tío que hizo un copy-paste con un relato horrible. Y leí demasiado porque leo muy rápido y me jugó una mala pasada. Ahora que tienes fresco Twin Peaks, ¿qué opinas del capítulo del Faro y la radio? Faro y la radio. ¿Qué capítulo era de la 3? Faro y la radio. No sé, creo que, a excepción de partes muy específicas, me ha gustado todo. Sí que es cierto que cuando le dan rienda suelta a Lynch, se puede llegar a exceder en la longitud de las escenas, pero eso es cosa mía, también es algo muy personal. Pero no caigo ahora No, no, a ti no te baneo, gato japonés, no te preocupes. El peor enemigo de la iglesia es la iglesia. Eso es mentira. El peor enemigo de la iglesia son las normas y los impuestos. Eso es el peor enemigo de la iglesia. Vamos, como de cualquier asociación tipo culto, también te lo digo. Pero eso. Va, tenéis que ver Twin Peaks, tío. O sea, qué puta maravilla. No voy a volver a ver una serie así en la vida, tío. Es que no sé ni por dónde empezar. Pero me ha fascinado, tío. Ahí va, ya tenemos aquí un come cerebros.
Su peor enemigo es la propia iglesia. Ah, eso sí, puede ser. O también que la gente se transforme en monstruos. Eso puede jugarles también una mala pasada. Nada, tío Dips, cuídate mucho. Lo va muy bien. Nadie se espera... sí, correcto. Nadie espera la Inquisición Española. Pues a la de Yharnam tampoco. Monedas brillantes. Ok. Quiero limpiar otra vez toda la zona. Obviamente. Me da un poquillo de pereza, pero... A los molinos de Dominula. Son de Dominula, ¿vale? Estos molinos. El Solsverso existe. Tengo que poner el meme que hice, tío, con los hombres bestia. Ponía Solsverso existe. Como el graffiti aquel del meme. Y lo tengo que poner aquí para los memes, tío. ¿Dónde se puede ver? En Sky Showtime. Están las tres temporadas. Y la peli de Fire Walk With Me, que es precuela. Está en Mubi, se llama, ¿vale? Ah, esto era para la catedral. Vale. O sea, para la catedral, sí, efectivamente. Santo y seña van a pedir. Los experimentos son... O sea, los chupacerebros son experimentos. Seguramente con tema de sangre pálida y tal, o serum, o como queréis llamarlo, creo que sangre pálida sería el cazador. Más bien. Paquete de Amazon. Voy a decir eso a partir de ahora. Y eso, ahora que estamos con Bloodborne, tema onírico y toda la pesca, están las tres temporadas en Sky Showtime, bastante bien remasterizadas, todo de decirlo, y a excepción de los últimos capítulos de la segunda, que a veces sale con el formato VHS, no, sí, o sea, sí, con el formato televisión antigua. Siempre está en 4/3, cosa que creo que deberían haber dejado la tercera temporada, pero bueno, ya son movidas mías. Pero a veces no está remasterizada y se ve como se veía en los 90 y me hace gracia. Pero es una locura lo de Twin Peaks, tío. La estatua que está en el sueño del cazador detrás de una marca del cazador. La que tiene la cicatriz en la frente como Kenjaku. Esa. Se llama pálida, no son los mejilleros esos que tiran magia de iglesia. ¿Cómo? No, a ver, sangre pálida son varias cosas. La primera interpretación, ya os lo dije, lo vuelvo a decir, es el color del cielo cuando te cargas a Rom. Cuando el cielo tiene ese color pálido, horrible, como drenado de sangre. Eso es una de las interpretaciones de sangre pálida. La otra es la presencia lunar, sería otro significado de sangre pálida. Y dicen las malas lenguas que cierto tipo de cazadores con sangre especial son sangre pálida, de ahí que puedan acceder al sueño del cazador, o sea, que sean seleccionados. Me cuadra bastante. Al final eres una persona enferma que va buscando sangre. Cuando vas con 50 o 60 de lucidez, al tipo de la contraseña se le oye hablar como con susurros. Creo que era un poquito menos. ¿Qué pasa, Zogaroth? ¿Cómo estás? Buena tarde, aquí es la noche ya full, son las 10:30. La cicatriz es referenciando a los chupacerebros. Si usas el monóculo mirando la cabeza de sus cadáveres, estará una cicatriz sobre los experimentos. ¿En serio? Cuando lleguemos a Birkenwerth, que sé dónde están, lo miramos mejor. Me he dejado algo por aquí. Es que os estaba leyendo. Pero no me he dejado nada. Los molinos de Dominula. Hemos bajado a Birkenwerth. En el cadáver. Hostia, es verdad que no desaparecen. Déjame. ¿Dónde estaba el cadáver? Estaba más atrás, ¿verdad? Y la muñeca cuenta. La muñeca es una muñeca. Lo que pasa que me imagino que... Nah, en realidad yo creo que la muñeca es una reencarnación de algo, tío. No me cuadran las cosas con la muñeca. Pero nada, ¿eh? O sea... ¿Qué cicatriz? Si son Davy Jones de Piratas del Caribe, tío. Ah, bueno. Así en... Es verdad, ahí va, la cámara. ¿Qué es esto que se está moviendo? Creía que era un bicho, yo he dado por hecho que era una araña o algo. Pero sí, sí, aquí está. Ojalá poder hacer un poquito más de zoom, tío. Y sí, efectivamente, efectivamente. La propia sangre de los grandes. No, la sangre de los grandes. La sangre de los grandes, es decir... La nodriza de Mergo que no sangra blanco
¿Qué más, tío? La presencia lunar creo que tampoco sangra blanco y había alguien más que sangraba rojo. Creo que era el huérfano de Kos. La sangre blanca es la sangre que tienen los descendientes... No, ascendientes. Vamos a llamarlo así. Los humanos que han ascendido a grandes. Casualmente esos son los que tienen sangre blanca. Los que eran humanos y después pasaron a ser otra cosa. Quizá no grandes, pero sí otra cosa. Como estos tíos, por ejemplo, los chupacerebros. Pues los ropajes yo creo que se salieron de los cálices. Nada, estos tíos hacían experimentos con ellos en los... en el coro y la iglesia casi seguramente. De los cálices creo que podrían salir... Bueno, no es descartable tampoco. No lo veo descabellado. Sí, podría ser. Glóbulos blancos. Hay una teoría acerca de eso, me la tengo que leer. Pero uf, es mucho rato leyendo, tío. Eurietas también tiene sangre blanca. Claro, porque Eurietas no era naturalmente un grande. Eurietas seguramente fuera ascendido de un grande. Es más, cuando lleguemos a Eurietas os contaré por qué hay lo que mucha gente cree que es un cadáver de Rom, y yo creo que no. Ahí sabéis que Eurietas es una especie de mariposa. Que por cierto es única de América del Sur, creo. Y no sé si era solamente de la parte del Amazonas. Pero... pero eso, tengo varias teorías. Y yo creo que Eurietas... Es más, Eurietas sí que salió de los cálices y creo que era... No era un humano, pero sí que ascendió a uno de los grandes. Al final son mis... Le decían que era una grande menor. Por eso mismo, porque es una ascendida. No es grande per se. Están aquí estos pibardos, tío. Es que quiero el atajo de allí, pero me da pereza morir otra vez. Igualmente, vamos a dar una vuelta. Que no creo que me deje nada, pero... No, actually no. No me dejo nada por aquí. Y eso, que... Eurietas. Creo que... Es que no quiero soltar todo, tío. Os esperáis a que lleguemos. ¿Qué pasa, Caractici? ¿Cómo estás? Y Hermes Cruz. ¿Cómo romper o bien hecho? No, mañana te cuento a ti. A ti sí que te lo cuento, igual que a Wad. Porque a vosotros os da igual que os spoile, porque con vosotros pienso cosas también. Y llegamos a puntos en común chulos. Pero el resto, os esperéis a que llegue a Rom y a Eurietas, tío. Pero eso, tengo varias teorías. Una pregunta, ¿crees que la primera vez que aparece el tráiler del DLC puede ser la NPC en Iñado Rico? No creo, la ropa, que quién sabe, pero la ropa de... La ropa de Rico está en el contenido eliminado. Es más, en mi partida de Elden Ring puedo ponerme la ropa de Rico, que se llamaba armadura raída o algo así. Y no se parece en nada, tío. No se parece en nada. También os digo, seguramente sea un nuevo personaje. Pensad... La voz. ¡Ah! La voz. Hostia, no me acuerdo, tío. No me acuerdo de la voz. Ya lo miraré en otro momento. Recuerda... Bueno, recuérdamelo en otro directo. No lo recordáis. Pero entonces lo miraré. Puede ser. ¿Me he visto confirmado la altura de Mesmo? ¿Te parece bien 47 centímetros? No, ahora en serio, ¿qué altura tiene? ¿Como Malenia? No, yo creo un poquito más. Google Chrome cuando devora tu RAM. Guad, por favor, tío. Os recuerdo que es peor casi hacer un chiste así de malo que insultarme para los baneos. No, en serio. Mira, bruma soporífera para pelear contra la vicaria. Y eso, os estaba hablando de Eurietas, de la iglesia, de la sanación. ¿Veis? De la iglesia todavía me tengo que hacer muchos croquis, tío. Porque al final... A ver, creo que no es para tanto. Creo que es simplemente iglesia. Los cazadores actuaban en secreto. Cuando pasa lo de la aldea pesquera ya no tenían que actuar en secreto. Entonces es cuando Ludwig se hace cazador de la iglesia y chapan el taller. Es cuando ya actúan de cara al público. Yo creo que más o menos tiene que ir por ahí. Porque su quest era Santa Trina. Correcto, la quest eliminada. Además tengo un vídeo al respecto bastante chulo. Y
Lo que pasa es que tengo que mirar. Eso se mira con el actor de doblaje, ¿vale? Porque siempre tienen. Mira el sombrerito de mensajero. Qué graciosos. Siempre se tienen acreditados los actores de doblaje, ¿vale? Y eso no suele fallar. O sea, si lo tiene acreditado, es porque está acreditado. Y porque... Yo también, joder, macho. Menuda Capitán Obvio acabo de ser. Pero eso, que hay que mirarlo. Si lo tiene acreditado, tendrá alguna voz o lo que sea. Y si es la suya, pues... De puta madre, sí, pues... Mira, otro menos. Hostia, al final voy a palmar un montón de... ¿Seré capaz, tío, de palmar tantísimos ecos de sangre? Espero que no. El mejorador no para los pequeñajos. Sí, la verdad que mola bastante. En una figura de tamaño real, ¿no? Mide 3 metros y 4 centímetros. Hombre, es bastante más pequeño que Radahn. Bastante. ¿Radahn cuánto era, tío? Radahn... Radahn era una puta barbaridad. O sea, pero una barbaridad. Un anuncio en los Game Awards. ¿Un anuncio para qué de los Game Awards? Venomoza. Sí, sí, resubo esto a YouTube. Tenéis el segundo resubido en el canal secundario. Eso sí, siempre. Hago la guadaña. Bro thinks he's la parka. Casi 5 metros. ¿Quién? Radahn, creo que era como Broly de Dragon Ball Z. Creo que tenía el mismo tamaño, algo así, estoy mirando hace tiempo. Y... Luego estaba Renala, que es más alta que Radagon también, es la hostia. ¡No! Radahn. Malenia 2,83, me cuadra. Depende de que sea el link, si es... De Twitter, YouTube o alguna cosa así, pues no hay mucho problema, obviamente. Aparte, coño, que eres tú, Galactici, tío, que llevas ya tiempo en el canal. Me jodería más que alguien que lleva tiempo pusiera alguna cosa baneable a que lo ponga un rato. Porque eso sería quitar la confianza. Y eso duele. Recordad siempre en este juego, tío, subiros muchísimo la estamina, macho. Porque la salud, o tenéis un huevo, o al final casi todo os va a matar de dos golpes. Prácticamente todo, ¿vale? Pero al final las armaduras son las que son. Pero si subís la estamina, podéis soltar la hostia de golpes seguidos y luego podéis volver a... Bueno, a rodar, a hacer dash. O a hacer ataques cargados. ¿Eh? Por ejemplo. Renanas, un... Bueno, sí, dígaselo a Radagon, tío. Es bastante más alta que Radagon. Pero bastante. O sea que... Yo no me meto en los asuntos de la familia Galiana. El anuncio. Vale, pues si alguien lo puede pasar al Discord, de puta madre. Tengo la sensación de que no le vamos a ver nunca la cara como al tal Miguel, ni siquiera. ¿A quién no le vamos a ver la cara? Salsósteres. Suena a filósofo griego con mucha salsa. Nada como un anuncio para recordar el Prime. Esa es buena. Sí, tío, al final la gente que estáis mucho tiempo aquí, pues me suelo fiar de los enlaces, obviamente. A Radagon le gustan las Nomi Mamis. Correcto, igual que a Patito. Exactamente. Aunque la pobre Renala, tío, qué penita. Qué personaje más trágico. A Miquela. Hostia, no lo sé, tío. Yo estoy ahí un poco contigo, ¿eh? Este que lleva ahí media runa del cazador. Esto es que provocaban frenesí, puede ser, tío. $299. ¿El qué? No sé de qué estáis hablando, tío. Sinceramente. Fuck, ¿en serio? Pero ¿cómo se pueden poner tan toca? Ah, bueno. Yo también puedo atacar de lejos, también soy gilipollas. Runa, aquí por esto es nazareno, la tira.
¿Sabes qué es más trágico de Renan? A cualquier ciudadano de Kaeli después del combate entre Radahn y Malenia. Estamos dando por hecho de que había gente. Estamos dando por hecho que había gente. Hostia, no sé ni hablar, tío. Pero yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Al final, lo de que fuera un desierto... Ojito. Ojito. No sé si probar suerte antes de cargarme a Vicaria, tío, por aquí. Porque aquí creo que estaban los dos tocapelotas que llevan las armas de electricidad. Y me puede... Y creo que después de Vicaria Amelia les subía la dificultad, tío. Y vamos a tener nuevas grandes runas. ¿Grandes runas? No. Ya, al menos es mi teoría, ya os lo dije. De que como... Eso se fue... ¿Cómo decirlo? Se desconectó de las tierras intermedias... A posteriori, o sea, no a posteriori, no, anterior a la reventada del... Joder, reventada. No sé hablar, dejadme en paz, chicos. Como Tierra Sombría se desconectó de tierras intermedias antes de que Marika reventase el Elden Ring, no creo que hayan llegado las runas, ni las grandes runas, a Tierra Sombría. De que tengamos un nuevo sistema de leveleo. ¿Qué pasa, Winky? ¿Cómo va la noche de la cacería? Pues muy Lovecraftiana, la verdad, así que muy bien. Mi casa, tío, mi casa. Tu casa. Los de la guadaña tienen sombrero de Giri. ¿Sombrero? ¿Por qué de Giri? Tiene los mayores delays en sus ataques. Están a la altura de Morgoth. Morgoth es también señor delay. Los dos cazadores de Ganoul son difíciles. No les aumenta la dificultad. Ah, bueno, si no les aumenta, entonces. Habitante de Kaeli durante la batalla de Malenia y Radahn, o habitantes de la ciudad sin nombre durante el evento que la dejó sin nombre. Uff. Nada, ciudad sin nombre, tío. Porque al final ser un zombie putrefacto tiene que doler un huevo. Tiene que doler muchísimo, tío. Tenía que contarnos algo de ti. Lo de los árboles de la Biblia de los gnósticos. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Pues mañana lo hablamos, si quieres. Por Discord. Por mí encantado. Llevo días queriendo hablar de estas vainas, tío. Pero, ya te digo, está muy desconectado. O sea que... Mira, el ojo inyectado en sangre. Esto está guay, vamos a leerlo. Aquí. Un delicioso ojo extraído nada más morir, o quizá incluso antes. Se usa para abrir el sello de las trastumbas del antiguo laberinto. Pues eso. El hijo habitante de Kaelid. ¿Cómo se notan esos 30 FPS? Nada, nada. Cosas tuyas. Este juego va a finísimos 60 frames por segundo. Imaginaciones tuyas. ¿Sabéis que creo que nunca me ha dado por explorar esta zona previo a la batalla con Vicaria Amelia, tío? Siempre iba full contra Vicaria. Al final tened en cuenta que le he echado más horas. No más horas, pero casi las mismas horas a leer esto que a... Que a jugar. Que estaba preocupado. Hombre, desaparecí bastante. Lo que pasa es que puse cosas en Twitter. Es verdad que la próxima vez que desaparezca diré algo. Pero entonces no sería desaparecer. Con cada semidios que matamos Gideon en su pelea, ¿tendrá magias o milagros? Correcto. Por eso es el omnisciente, aunque no lo sepa todo. Sí, sí. Eso de Gideon mola bastante. Mis 5 partidas después de el ojo se acostumbra. Sí, la verdad que te acostumbras, pero va jodido. ¿Qué pasa, Wii Franco? ¿Cómo estás? Pues bien, ahí estoy. Loreplayando el Bloodborne, tío. Guay porque tenía ganas, por una parte, ¿vale? Pero... ¿Cómo que sin lucidez son más easy? Paso, tío. Sí, a ver, de Bloodborne, pues al final ya tocará estar tan versado como en Elden Ring. Lo que pasa es que de este juego me mola muchísimo también el tema de que hay mucho más a la interpretación que en el propio Elden. Porque en el Elden, mucho de lo que hay a la interpretación es porque todavía no está el DLC
no es porque lo vayan a dejar así. Hay cosas que sí, pero hay cosas que obviamente es por que estamos en pre-DLC. Esta carrera, la de veces que la tuve que hacer mal, muy mal, para Lorenz, tío, en el DLC. Me cago en la hostia. Todo por la iglesia, dice. La Asociación Nacional del Rifle. Sí, sí, cualquier día en Idaho. ¿Qué estado era el de los memes? Idaho no era, ¿no? ¿Cuál era, tío? Mira que he visto memes, ¿eh? De ese estado en concreto. Ohio, Ohio. Cualquier día en Ohio. Yo estoy con Elden Ring New Game Plus, dejando todo terreno. Ah, muy guay, tío. ¿Qué te vas a jugar? ¿El DLC en New Game Plus? Yo paso de jugarme el DLC en New Game Plus, te lo digo. Voy a recuperar mis ecos. Voy a volver al sueño del cazador. Y... ya, rezar. Vale, si hacemos la táctica de entre las lápidas puede funcionar. Lo que pasa es que aquí de repente empiezan a aparecer los de la Asociación del Rifle y... pues eso. Y pasa lo que pasa, que muere otra vez. Vale, uno menos. ¿Podremos hacerlo aquí o no? ¿O podremos...? Hacer... es que ni siendo cobarde, tío. ¡Qué asco! Joder, macho. De verdad, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Qué rabia! ¡Oh! Perdonad, me había metido un montón en el juego, macho. Soy muy manco y quiero ir medio OP. Hostia, yo lo pienso al revés, lo del New Game Plus, tío. Cuidado que te hacen parry, ya me han matado. Que es igual a que me platiné. Y una sin New Game Plus. Eso está bien también. Como te lo puedes jugar en cualquier partida. ¿Te puedes creer que... o sea, hablando en una exposición, en el Insti, para demostrar que los videojuegos pueden instar a leer, en este caso a Lovecraft, muy bien, y que son medios que retroalimentan el uno al otro? Hostia, pues me gusta mucho eso, tío. Es más, yo empecé a leer Lovecraft por esto. Bueno, en realidad, sí y no, ¿vale? Porque yo Lovecraft lo conocí gracias a los memes, tío. Cosa de 2013. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo y me parece un tema bastante chulo, tío. Si te hubieras puesto en plan pejiguera, podrías haber tirado por el sistema educativo está mal hecho y te incitan a no leer. Pero bueno, ya era ponerse demasiado pejiguera, como bien te digo. Pero... me mola bastante cómo está enfocado eso. Al final, yo soy una de esas personas y me pilla a mí de primera mano. El gato de Lovecraft, que no era su gato, by the way. O por lo menos, que yo sepa, es el gato de un personaje de un relato. ¿Qué pasa, Ser Diego? ¿Cómo estás, tío? Pues mucha suerte en el examen. Suena Country Road cuando llegas a Heimwick. Yo también me metí fuerte en el tema de Lovecraft por Bloodborne. ¿Ves, tío? Es que es la hostia eso. ¿Qué es peor, volverse una bestia o pitufo azul de Bloodborne? Pitufo azul. Hostia, los pitufos azules no. Yo creo que tienen más conciencia, tío. ¿Conciencia o consciencia? No sabría decir cuál de las dos es ahora. By the way, ¿por qué son arpones, tío? No había pensado, son arpones. A Lovecraft por el Terraria. Sale Tulu o algo así. ¿Tu top 10 es...? Top 5 dioses lovecraftianos. Hostia. Yog-Sothoth, seguramente. Al final, las puertas de la llave de plata me dio bastante. Tulu, por alusiones, obviamente, al final Tulu mola muchísimo. En general, su cometido es molar, ¿vale? Luego Astur, por su relación con el mundo del Rey de Amarillo, me gusta muchísimo. Y... ¿cuántos he dicho? He dicho Yog-Sothoth, Tulu, Astur... ¿he dicho alguno más? Sí, Azazoth, el último, el soñador idiota que le llaman. Es buenísimo eso, tío.
Azador el soñador idiota y... Luego no sabría decirte. Dagón me mola, tío. Es que el rollito del mar me da bastante cague, así que mola bastante. No sé, tío. Podría quedar ahí. Hay un montón de bosses relacionados a Cthulhu. Qué guay, tío. Una cosa que siempre me ha descuadrado. ¿Por qué descuadrado? Eso mola, tío. Ah, vale. ¿Cómo interpretamos que aquí hay amígdalas? A ver, lo de que aquí haya amígdalas, voy a ir poniendo ya la cámara esta para subirlo luego a YouTube, guay. Que aquí haya amígdalas, a mí lo que me descuadra es que tengan arpones, ¿vale? Es lo que más me descuadra con muchísima diferencia. Que tengan estos arpones de aquí es raro de cojones, ¿vale? Pero al final se descubrió con la iglesia de la sanación. O sea, no, dejadme, o sea. Con los estudios de Birkenworth. Y... No sé cómo poner la cámara para que se vean guay. No sé, así está bien. El descubrimiento de los cálices subterráneos, tal. Todo lo que os conté en el otro. Se descubrieron a los grandes. No me extrañaría que en algún momento pudieran ver ellos a las amígdalas y rezarles igual. O se las encontraran en uno de los cálices. Hay un montón de situaciones en las que ellos mismos podrían haber descubierto las amígdalas. Que las tuvieran como incluso algo común. Pensar que amígdalas hay muchas. O sea, considerarlo un grande, ok, pero hay bastantes. Y al final los grandes no son Pokémon legendarios, que hay uno, hay un montón. Algunos como amígdala tienes un huevo. ¿Por qué parece más humano que una amígdala? Ah, eso ya... Ah, no sabría qué decirte. Pero ahí está. ¿Y esto qué serán? Yo creo que la base son cordones umbilicales. Me la voy a jugar, tío. Los nombres de los desechos del archivo de las tormentas se basan en Lovecraft. No he leído el archivo de las tormentas, tío. Algún día tocaré Sanderson, pero no, de momento no es el día. Recuerda Futurama. Somos balleneros, llevamos arpones, es verdad. Como la luna no hay ballenas, cantamos canciones. Correcto. Top tier series de la historia Futurama, ¿eh? Yo empecé a interesarme por Lovecraft por un juego de aventura gráfica muy antiguo llamado Shadow of the Comet. ¡Hostia! Y por un cómic de Conan que tiene que ver algo con Yog-Sothoth. A ver, Conan tiene que ver con Yog-Sothoth porque el creador de Conan es nada más y nada menos que Robert E. Howard, uno de los escritores del Círculo de Lovecraft. Que, si no sabéis nada de él, os recomiendo La Piedra Negra. Para mí es de los mejores relatos del universo Lovecraftiano, sin contar al propio Lovecraft. Y es la hostia, es el creador de Conan. O sea, Conan al principio tenía muchísimo de terror cósmico. Es más, el librero donde voy yo bastante, de mi librería de confianza, le mola mucho esa primera etapa. Así que poco más os puedo decir. Yo me empecé a interesar por Lovecraft, ahora que lo pienso, por un meme que vi en Cuánta Razón. No sé si os acordáis, a los millennials, sobre todo, los Gen Z ya no creo. Que había memes, fue el principio de los memes aquí, junto con Asco de Vida y Cuánto Cabrón. Y vi algo de Tulu, ¿vale? Que ponía no sé qué Tulu y un meme en la playa. Y dije, ¿qué huevos es esto? Y empecé a investigar y dije, esto mola bastante, mola bastante. Y a raíz de ahí empecé a conocer lo que era y tal, y ya tardé años en leerlo, tío. Gelorri, muchísimas gracias por la sub, de verdad. Besazo gigante, tremendo y enorme. No me imagino cómo les podrían rezar. Oye, bro, mira esa cosa con cara de escroto. Le rezamos. Y de Solomon Kane es básicamente Bloodborne. ¿Ah, sí? De Lovecraft, te recomiendo que vayas en orden. Yo lo recomiendo siempre. O sea, si sois nuevos, en orden de publicación. ¿Por qué? Porque vais a descubrir su mejoría, el tipo de relatos. Se hace más fácil de leer si lo haces en orden de publicación, si ya te ves muy versado, tal, bueno, si ya te puedes poner con ciclos, ciclo Tulu, ciclo onírico, pero yo personalmente te recomiendo por orden de publicación. Para ver todo esto bien, tienes una web que se llama El Espejo Gótico, que es la hostia. Además, hay muchos relatos que incluso los puedes leer desde ahí. Al final, siempre es mejor tener el libro, pero ahí está. Niño, una zapatilla para patadones. No entiendo eso, Dante. ¿Cuánta razón, Dios? Nah, sí, miles de horas. Y Gelorri, muy buenas, muy buenas. Así que eso, lo de Lovecraft. Sí, tío, Metallica tiene Call of Cthulhu.
O sea, me refiero. Joder, Metallica, tío. ¿Has dicho que no tengo nada? No, no. Ah, gilipollas. Ahora lo pillo. Ay, he dicho Conan, no he dicho Shinichi Kudo. Claro, tú no le rindas al señor Ludwig. ¡Ah, es verdad esa también, tío! Cuando me puse el otro día, hacía muchísimo tiempo que no escuchaba Metallica, me crié con ellos al final. A lo mejor los grandes los empezaron a ver tras descubrir los cálices y la sangre, pues podían estos aportar lucidez. Sí, no lo veo descabellado, al final utilizar la sangre hace que asciendas, ¿no? También hay mucho ritual con los cálices y todo eso, así que... Fallo mío. Anda, tira. Yo me puse hace tiempo a leer Las montañas de la locura y me quedé bravita. No puedes empezar por Las montañas de la locura. Primero Caminos de los que más me gustan. Que por cierto... ¿Dónde fue? En Jujutsu Kaisen, tío. Tremendísima referencia a Las montañas de la locura. O sea... Muy loco. Me quedé con eso. Más allá de tal. No puedes empezar con Las montañas de la locura porque es de los últimos, además. Que deberías leer. No de los últimos, pero más o menos. Es normal quedarse a medias, tío. Yo por eso siempre recomiendo por orden de publicación. Es normal, no te culpo si te quedaste a medias con Las montañas de la locura. Metallica es una yoyo referencia. No me sorprendería. Tips para evitar ser una bestia. Gracias por ver el vídeo, de likes. Tips para evitar ser una bestia. No sé, preguntadle a la vicaria. Vale, Marika dando bendiciones, eso por descontado, ¿vale? O sea, al final Souls Verso existe. Y aquí está Vicaria Amelia, esperando a convertirse en algo. Y este es el altar de Lorenz. Pero bueno, vamos a ver un poquito más. Aunque Vicaria Amelia no es de los que más haya, per se, pero sí está rezando. Cuidado, es una loba solitaria. sí, está diciendo algo. Era la oración que tenía, no me acuerdo cómo era. Pero... No sé si te podías poner en algún sitio para que se escucharan. No. Bueno. Toca voz. Yo es lo que os digo, creo que no tiene en cuenta o no sabe o algo Vicaria de... O sea, que no sabe cómo funciona realmente la sangre. Que la pillemos convirtiéndose en bestia es casualidad, ¿vale? Es casualidad y viene de maravilla para enseñarnos cómo funcionan las transformaciones. Pero ya os expliqué que clérigos... todos los de la iglesia, cazadores y tal, cuanta más fuerza de voluntad tenían, más peligrosa era la bestia en la que se transformaban. No siempre es de carácter lupino, hasta el final tiene también cuernos, más rollo wendigo, ¿vale? Ahí está. Tío, cómo grita. ¿Escucháis muy alta la play? ¿Me podéis decir? Al final la primera siempre pal. No me lo teméis. Pero no es del Crisol. Yo te diría que se parecen más a los del espíritu ancestral, pero puede ser. Oye, le quito poca vida a los... No me gusta que los combates duren tanto. Me gustan las builds de Glascan. De que me quiten mucha vida y hacer yo mucho daño. Nah, tío. El ritmo de esquiva es tan distinto en este juego al de Elden, por ejemplo, que me cuesta acostumbrarme. Con Vicaria siempre me acostumbro. Luego ya entro guay en el juego. Ya dirías que se escucha muy alta la play y lo bajo. Sí, hombre. ¡No! Ahí está.
¿En serio? ¿En serio, Vicaria? Ah, sí, le quito bastante más, tío. He ido directo a la mano. O sea, no voy a cabrearme si muero porque ha sido completamente culpa mía. ¿Quién había dicho que si estaba embarazada, tío, Vicaria Melia? Es que tengo curiosidad ahora por... Eso es para mirarlo bien en el libro de Aldi. No os puedo leer, ¿vale? Las armas con sierra, correcto. Las armas con sierra debería pillar, pero... Esto es raro, que tiene unos cuernos de ciervo cuando descolocan. No te deberían descolocar. Lo de las... Nos suelta el medallón. Es verdad, tío. Ahí la cámara. ¿Cuánto rato llevo sin cámara, tío? Yo creo que todos los de la iglesia lo sabían, pero no sé si seguían consumiendo. No. Se me ha apagado sola. Es que tengo una reflex como webcam y se apaga cada media hora si no hago nada, ¿vale? Sí sabían el efecto. El efecto de la sangre lo sabían. Lo que... Hostia, qué fuerte, tío. Pues nada, ahí está. Lo que creo que no sabían es cómo funcionaba y cuándo se transformaban en bestias. O sea, en qué momento ellos decían, soy una bestia. ¿Sabes? A eso me refiero. Es que no me acuerdo qué diálogo era, tío. El que daba esa sensación. ¿Me había animado hasta este boss? Sí. El problema es que luego, de cara de mitad al final del juego, pierde un poquito en tema bosses. Cosa que creo que Elden Ring no peca. Es que repite muchos bosses, dejadme. Creo que se lo podría haber dado Lorenz. Es muy probable que se lo diera Lorenz, el colgante. Yados es un wannabe, entonces cuando dice lo de que soy una fucking bestia. Claro que es un wannabe, no es ninguna bestia. No ha tomado vieja sangre. ¡Hostia! Me carra, muchísimas gracias por... La sub, de verdad. Me ha estado tremendo. Nah, mierda, me he vuelto a poner esto. Estoy muy lento esquivando, no sé cómo pasa. Nada, si es que voy a palmar nada más entrar, eso está bien. Ecos de sangre, cero. Ni tan mal. Debería pillar... Es que pillar tantas armas me da pereza. Nada, ha entrado muy mal a esta fight. ¿Veis? Algo que no me funciona nunca con Amelia es recuperar vida mientras le doy de hostias. Con el resto de bosses no suelo tener tanto problema. Con Vicaria y Amelia me cuesta muchísimo. Pero bueno, eso ya cosa de cada boss. Es más, recuerdo que la primera vez que jugué a Bloodborne no fue un boss que se me hiciera difícil. Para nada. Y la segunda vez ya con más experiencia incluso. Se me hizo más difícil. No sé por qué. Pero yo qué sé. ¡Qué hombre! Hecho, no es un estrés.
picar, ya lo siento. Estás haciéndome daño. ¿Le tendría que haber metido una bruma soporífera? Puede ser. Nada, ya. Pinche Cocker, está hecha la vida. ¿Qué texto, tío? Vuelve a mandarlo. Si alguien no... Los hindús en esta pelea son un poco dudosos. No creo que estén mal. Creo que simplemente tiene... Tiene muchísimo rango de... Hay que buscar a la novia de la furra. Malikez está soltero. Dios, no creo que nadie aguante a Malikez. Lo siento mucho, tío. Acabado de venir, se veía el efecto de la sangre y esta supone que volvería una bestia. Ya que aparecía el primer signo de plaga en la pierna derecha. Y desesperada reza para ver algún grande en ayuda. Hostia, es buena esa. Es muy buena. Bastante. Luego miramos los rezos que hacía, que decían, porque se pueden ver, o sea. Y en la wiki están los diálogos, todos. Todos los diálogos, no sé hablar, chicos. Pero sí, lo de que se empezaran los efectos en la pierna derecha. Eso es raro, pero me mola. Lo que yo siempre he tenido entendido eso, que al final era en el brazo. En el brazo izquierdo, ¿no? Donde siempre veíamos los mayores signos. Quizá ella se inyectaba la sangre en la pierna. A lo mejor un intento de unirse a Lorenz habría consumido sangre en exceso. No me sorprendería. Y al final, de intentar no transformarse, de aguantar tanto, se acabó transformando en esto. Hay una pausa publicitaria. Ya me vale, tío, no haberme vuelto a poner brumas soporíferas. Pero tengo unos huevos a veces. Ahí estamos. Muy bien. Otro. No tan mal. Lo que pasa es que lo de que se vaya la cámara no lo llevo. Os habréis podido imaginar, no os estoy leyendo, chicos, estoy bastante concentrado en un bosque, no debería ser difícil, pero me está tocando los huevos. Nah, estoy peleando. No me esperaba el rango. No sé, tío. Estoy que no... No me las estoy viendo venir. Mira que es fácil. Dependiendo de la mano, esquivas por un lado o por otro. No tiene mucho más misterio. Pero nada. Yo queriendo... ¿Cuántos tiros hacen falta para meterle parry a esta tía? Morí. Nada, chicos. De hecho, su personaje se inyecta la sangre en la pierna derecha. Correcto, es verdad, cierto.
Cierto, casi todos tienen la pierna con un torniquete como superstición por eso mismo. Spoiler, no funciona. ¿Ah, sí? ¿Todos tienen torniquete? No me había fijado en eso, tío. Siempre hago los dos bosses antes que este. ¿Qué bosses? Qué raro le haces caricias. Anda, tira. Un pasillo de los dientes. Está muy guapo el bastón. Me mola, ¿eh? Es en la pierna derecha. El cantador te ha enseñado... Ah, mira, eso sí me lo habéis dicho ya. Sería una mala idea que cambiaras de arma. No sé, creo que simplemente yo debería... no morir y no dejar que me diera. Y... puedo mirar, a ver, para mejorar el arma, también te digo. Me gustaría pasarme... no sé, tío. Voy a comprar viales, también os digo. Vamos a farmear un poquito y... y pillamos viales. ¿Tiene cortado la pierna derecha? Hostia, es verdad, tío. Cierto. No había pensado. Entonces, ¿por qué todos tienen el brazo izquierdo como... señal de... que, no sé, tienen el brazo izquierdo siempre más tocho? Mira a Manus, o el demonio del odio también. Pero... es verdad lo de la pierna, tío. Me gusta eso. Me recuerdan a reggaetoneros. ¿Por qué? Capaces no usaban para tratar de retrasar la infección. Sí, claro. Sí, sí, si lo hacían era por eso. 100%. Y está guay, tío, lo de los torniquetes. Referencia a Berserk. No, no creo, tiene que ser algo. ¿Por qué haces parry con el izquierdo? ¿Será por eso? ¿Te imaginas? Ay, yo sin viales. Uf, voy fino. Me la he jugado bastante. El que hacía la gente. Se confirma no con Berman, con los caballeros de Kainhurst. Ah, pues ya está, ya sabemos en qué... dónde se inyectaba la sangre. Dame un segundito, chicos. Pues ya... voy a hacer una cosa. Me voy a recoger el pelo, dame un segundito. Pues lo de la arteria que ha dicho Guad me mola bastante. Que al final pasa más sangre por ahí. Como pasa más sangre, ese brazo se... se infecta más. No me parece ni descabellado ni raro. O sea que... eso, no, si le, ¿le queréis buscar pareja a la Amelia? Ok. Pero Maliketh no. No lo soporto, tío. Personalidad más odiosa. Es el típico... que le estarían pegando latigazos en el trabajo y diría, uy, es que es mi trabajo. El típico hereda empresas, ¿sabes? Maliketh es un hereda empresas. Y encima fanático. Antes de que se transforme. ¿Qué pasa, tío? Muchísimas gracias, Sergio. Un besazo tremendo, gigante, enorme para ti. Mil millones de gracias por la sub, tío. ¿Cómo estás? ¿Qué tal basearte? ¿Qué tal Blight? Sí. Me parece bien, Blight mola mucho. Blight me cae muy bien. No sé ya si le conviene al propio Blight. También te lo digo, ¿eh? Pero... yo creo que Godfrey. Nah, ni de coña. Godfrey es rey, tío. Godfrey está hecho para ser rey. Te veré en cuanto lo resubas. Vale, guay, tío. Ya dirás. Y me alegro de que tengas mucho curro. Eso siempre está bien. O sea, voy hablando. Correcto. Puto mejor juego. Yo sé que enfermedad
era que empezaban los signos en las extremidades y la gente se hacía esos torniquetes para evitar que se expandiese. Pero obviamente no funcionaba. Hombre, ya, sí, mañana lo buscaremos, tío. Dante, antes de que se me olvide, recuérdame mañana, no sé si lo hablé, te lo llegué a mandar a ti y a Watt. Intoxicación por plata. Estuve leyendo otra vez. Y no sé si te lo llegué a comentar, recuérdamelo mañana. Bueno, la primera noche entre ellos con un solo sentón, un héroe Blade. No, hombre, Blade tiene aguante, tío. Blade es un grande. Hombre, para Galitón está el huérfano a los cojones, tío. Es el Toji. Es verdad, tío. Es verdad. Es pura fuerza física. Y... y Maki. Hostia, Maki como un mola ahora, tío. Bueno, me he vuelto a meter con el de Noceana, sí. Sif es un buen partido. Ya. Lo que pasa es que Sif... Sif no sé si le gustarán lobas o lobos. Os recuerdo que Sif es... Se supone que Sif es loba. Básicamente... por la mitología nórdica. Y no me acuerdo dónde lo vi, que no sé dónde en japonés salía como en femenino, lo de sí. Así que ya. A este clérigo le ha morido a Amelia. Y por eso está, ella está triste y te ataca por matarlo. ¿Te imaginas, tío? Otro gritón de los huevos. Le gusta gritar, tío. No lo mandaste, vale, pues mañana me lo recomendáis. Porfa, lo de... No, no se ponían azules. No se ponían azules. Se ponían como los Nox. Vale. Cosas de Elden Ring, chicos. Que estuve investigando sobre intoxicación por plata. Esto os lo cuento rápido porque me falta investigar mucho. Pero el tono de piel de los Nox se parece bastante a la gente que se ha intoxicado por plata. Y os recuerdo que lamen los cuchillos. ¿Mog es la mejor pareja? Mog es pareja de presidiarios, si quieres. Con otro presidiario, sí. Si fuera hembra... Yo es lo que estuve leyendo, ¿eh? No está 100% verificado, pero que lo sepas. Lorenz mismo. Hombre, yo creo que Vicaria, Amelia y Lorenz algo tendrían. Aunque fuera una relación como la de German y María, que era... Quiero pensar que era más rollo padre-hija que otra cosa, ¿vale? Dejadme ser inocente. Que al final María era su alumna, ¿sabes? Y... Vale, ya hemos recuperado los ecos, ya está. Estaba muy nervioso. Esto que me va a dropear alguno... algún vial. O sea, sí que los voy a comprar y eso, pero me gustaría que alguno... Vasija de aceite, la madre que os parió. Ni un vial, tío, son unos agarrados de mierda. No opino. Las balas de mercurio estaban hechas como sangre o algo así. Si se quiere tener la percepción de que el mercurio es la sangre de los grandes, sí. Vale. Tened en cuenta que Bloodborne, obviamente, es Miyazaki y bebe muchísimo de la alquimia, que apenas hemos hablado de alquimia. Y al final en alquimia el compuesto más... ¿cómo decirlo? Más universal era el mercurio, que era como la base de todo. No en todas las teorías, en verdad. He estado mirando y hay unas cuantas teorías que no es así. Pero en la gran mayoría sí. En serio, tío, me van a atacar a 800 metros. Las balas de los huevos, macho. Ay, nadie me miente. Y el aceite te viene bien para la rena, Amelia. Por el tema del fuego, sí. Es verdad, papel de fuego podríamos usar. Eso sí. No estaría mal. Pero eso, que el tema de las balas y el mercurio, al final... en inglés es Quicksilver, ¿vale? Quicksilver Bullets. No es mercurio per se. Y si el Quicksilver se puede traducir como mercurio...
Relax. Venga, relax. A ver si se puede sacar esa interpretación. Es más probable que estén inspirados en otra cosa, pero no es descartable tampoco. Los siete pecados capitales. No sé, ¿no te falta mucha gente, tío? Los siete pecados y los semidioses de Elden Ring. Uf. A ver, ¿los tienes por ahí? Has hecho... Yo queriendo hacer parry, tío. Estoy... Estoy flojo, ¿eh? Podría ser. Ya te lo diré. Tengo que buscar. O sea, obviamente, chicos, vais a tener un día... Cuando vuelva a tener yo días alquímicos, de buscar mucho de alquimia y tal, os volveré a instruir en alquimia con Bloodborne, obviamente. Pero tengo que volver a darle caña. Pero sí, eso. El vídeo de Nomi. Vale, mándalo. Me parece guay. Se juntan con la sangre de quien las utiliza para que tengan efecto las bestias. Como la energía... De... ¿Cómo se llama? Ah, y la energía negativa de Jujutsu. Todo es igual. Amelia es hija de Lorenz. No sé cómo cambiaría eso el lore, la verdad. El Lorenz. A ver. Se abren anuncios de mierda en YouTube, tío. The Seven Deadly Sins. Bueno, podemos... Dura 22 minutos. Vale, echaré un ojo. Obviamente lo iré pasando por encima, porque si lo... ¿Dónde está mi expansión de dominio? En el Dokkan. Hostia, qué cagada de mecánica, tú. ¿Lorenz es rota de biblioteca? No. O sea, Lorenz es... Lorenz le gusta estudiar, pero a Lorenz también le va la jarana. Lorenz le va la marcha. Al final, el tío dejó estudiar mis huevos. Yo me inyecto sangre. Se iba a la fiesta. Era el típico de hermandad. Hermandad en Birkenworth, pero... Se emborracha de sangre. Como todo el mundo en Yharnam, tío. Parezco Pennywise. Todo el mundo se emborracha aquí abajo. Pues estoy igual. Hostia, he perdido los ecos de antes. ¡Qué putada! Pues nada, vamos a volver a bajar. Pillo unos cuantos ecos y... Ahí, ya está. Hostia, qué putada, tío. Los que están en el DLC son todos borrachuzos. Sí, claro. Lo de que en cuanto se emborrachaban los mandaban a la pesadilla. Hostia, eso es curiosísimo, tío. Ahí va, y os voy a decir lo de... Yo esto no es para mí esto. Me voy a poner así, así os lo cuento y esto lo subo a YouTube. Lo de Eileen. Antes de ponernos a hablar del tema de los sueños de nuevo. Al final el tema de los sueños da para mucho más. Me voy a bajar un poquito más esto. Vamos a hablar de Eileen. Yharnam es una pesadilla, no lo tengo claro y Miyazaki dijo que no quería confesarlo. Así que... Nunca sabremos si Yharnam es realmente una pesadilla o no. Ya, eso luego, ya te digo, luego lo sigo hablando. Y... ¿Qué iba a decir? Ah, Eileen, vale. Eileen es cazadora de cazadores. El tema de los títulos de cazador de cazadores es raro, ¿vale? Se le otorga... De manera generacional... Normalmente un extranjero. Luego llevaba, como os dije, la máscara que parecía de los doctores de la plaga. De la peste negra y tal. La cosa es que Eileen... Estoy hasta los huevos.
en el traje, no sé si era en su traje o era en el emblema, la cosa. Os estuve hablando de que, no me acuerdo, sí, en el tema de los mesopotámicos y tal en Elden Ring, que los zoroastrianistas o zoroastristas tenían una manera de enterrar a los muertos que era dejando el cuerpo en la cima de una montaña, porque si no la tierra se contaminaba con la carne, era el concepto que tenían ellos. Pues resulta que de donde viene Eileen, o por lo menos los cazadores de cazadores, pero creo que es de donde viene Eileen, tenían el mismo ritual y consideraban blasfemo el entierro como en Yharnam. Y ellos lo que hacía era entierro aéreo, no me acuerdo cómo lo llamaban aquí en Bloodborne, pero Zaratrustos, se decía Zaratrustos, es rarísimo. Es coña, cállate, deja de vacilarme, que sabes que me lo tomo en serio, capullo. Y eso, y Eileen era, hacían ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de rituales de entierros, ¿no? Se comía el pájaro, toda, o sea, los buitres, normalmente toda la carne del cuerpo y ya los huesos los enterraban. ¿Qué pasa? Ese tipo de entierros también se hacen en el Tíbet. Sí, pues se hacen en el Tíbet por lo visto, porque hay una comunidad anterior de donde salieron parte de los zoroastristas, parte de los del Tíbet, una parte de la India también lo hacían, y por lo visto se separaron y esa costumbre se quedó. Pero en el libro rojo, como siempre, tenéis toda esta info, que es de donde la he sacado, es la hostia ese podcast. ¿Suelo formar vieles en el camino que va? Ah, yo lo suelo comprar, pero sí. La expansión de dominio de Lorenz. Hostia, podría ser, aunque yo veo más la de Willem, tío. Podría ser perfectamente que tú seas un títere de un grande el cual te utiliza literalmente Gelorri. Literalmente somos eso, ¿vale? Siento ser yo quien te lo diga, pero somos un puto títere. Eileen es la novia de Rigby. ¿Eileen se llamaba la novia de Rigby? Pedazo de serie, tío. ¿Qué pasa, Ergosmun? ¿Cómo estás? Ese tipo de entierros, ¿no? Los cántabros dejaban el cadáver en lo alto de una montaña o lugar elevado para que los buitres los comiesen. Pues exactamente igual, Lombarda. Exactamente igual, los zoroastristas. ¡Qué fuerte! Pues no lo sabía. Oye, lo de los cántabros lo tengo que investigar. Me mola, tío. Entiérralo, Buffett. Había pensado en Warren Buffett. Y te iba a decir que tiene que ver ese señor ahora con esto. Pero Buffett libre, sí. Compost para cultivar patatas. Y eso. A ver, al final estoy farmeando un poco de viales mientras hablo con vosotros. Tampoco... Yo pensaba en Buffett. Oye, cómo molaba ese Pokémon, tío. Porque no le he hecho un ataque visceral, que alguien me lo explique. Voy a palmar otra vez. Bueno, este me va a soltar viales, ¿no? Muy bien. Nada, top tier Pokémon, ¿eh? Gofet. Totalmente. Patatas cosecha propia. Con dos muertos. Qué fuerte lo de los cántabros, tío. Al final Miyazaki va a ser todo España. Ese sombrero sí mola. ¿Cuál? ¿El de los tíos estos? ¿O el grande, dices? El que lleva el de lanzallamas, imagino. Otra cosa que mola mucho cuando estés en el DLC, si te fijas en la aldea pesquera, la luna ya no es una luna. Es el ojo de una bestia sedienta de sangre. Sí, lo que pasa es que la luna se supone que está infectada. Ya os hablaré del tema de la pesadilla del cazador. Tengo mucho que decir acerca de esa vaina, ¿eh? Pero mucho. Al final, la pesadilla del cazador, joder, es de los elementos más importantes, tío, en la historia de Bloodborne. Y
Es que ya no solo la pesadilla del cazador, es que estamos hablando de... O sea, de la aldea pesquera, pesadilla del cazador, la planta de pacientes, o sea, manicomio y experimentos. Hostia, qué difícil está superar este DLC. No recuerdo si se puede conseguir ahora. No lo recuerdo, pero... La aldea pesquera también está basada en Lovecraft. Sí, o sea, la aldea pesquera es 1-1 si tú eres el horror de Dunwich, no, la sombra sobre Innsmouth. Yo que me jugué al DLC antes de haberme leído el relato, yo estaba leyendo y me estaba imaginando la aldea pesquera, tío. Es espectacular. Es espectacular. A mí la sombra sobre Innsmouth, a día de hoy, os podría decir que es mi relato favorito de Lovecraft sin muchísimo problema, ¿eh? O sea, tranquilamente. Parecen mafiosos. Sí, un aire tiene. Tío, estoy cansado. Es que si no hago parry no sé jugar, tío. Encima la cámara hace lo que tiene. De los relatos que más me gusta. A mí es mi favorito, tío. Ahí están encerrados Lee Marie, Lorenz, Ludwig. Entiendo que encerrados por lo que hicieron, porque German no está encerrado en la pesadilla. Voy. La voz de mi personaje se parece mucho a cuando dicen ¡un forastero! En Resident Evil. A ver, me lo aprisionó otro grande cuando hicieron el ritual con los cordones umbilicales. ¿Tú crees que fue cuando hicieron el ritual con los cordones? Al final, lo que hicieron en la aldea no fue... El problema de Kerman no es lo que hizo en la aldea. Es lo que hicieron después. O sea... No sé qué tenéis entendido, pero Cos llegó muerta a la costa, ¿vale? Fuck, voy a morir. Eso, que no sé qué interpretación tenéis, pero Cos llegó muerta a la aldea, ¿vale? Y lo que hicieron German y compañía fue... Tu personaje es el año de Resident Evil 4 y se ha ido a Inglaterra. María Lorenz y esta gente está muerta en la realidad. German no. Sí, German está muerto en la realidad también. German, ¿dónde está si no? O sea, no lo sabemos, ¿eh? Puede estar vivo, pero German tiene que estar. Por eso no está la pesadilla huérfana de Cos. Bueno, puede ser. Pero yo creo que tiene más que ver con que German no llegase a estar borracho de sangre. Al final pensad que todos los que se emborrachan de sangre acaban en la pesadilla. Pero... El cordón está en el taller real. Pero yo creo que ese fue el pacto que hizo para tener a la muñeca. Y ya está. O sea... No, no lo veo. Tengo que investigar mejor, pero no lo veo. O sea... Giris tenía que ser, se ponen ciegos, sí. Como os digo, en la pesadilla del cazador, la muñeca está creada por la presencia de Lunar. Sí y no. Yo creo que la muñeca, la conciencia que tiene, conciencia, no sabría bien cuál utilizar ahora, viene de antes. En la pesadilla no está solo la gente que ha cometido crímenes y tal. No. No, yo también creía eso, pero os explico. En la pesadilla del cazador, voy a ponerlo así. Ya volveremos a cuando toque, ¿vale? Pero en un principio. En la pesadilla del cazador nos dicen que están los que están borrachos de sangre. Obviamente hay gente atada a la pesadilla por sus crímenes, por así decirlo. Pero, tío, Cos llegó muerta a la orilla con el huérfano. Lo que hicieron German y tal fue experimentar de manera muy cruel con el huérfano de Cos.
Pero el cadáver del grande ya llegó muerto a la aldea pesquera. Es decir, los del pueblo se convirtieron por los parásitos en los bichos que vemos ahora, que es un poco como funcionan en las obras sobre Innsmouth, pero no así. Y eso, y al final va cualquiera que se emborracha de sangre a la pesadilla del cazador. O por lo menos puede acceder cualquiera, sin querer, de los que se emborrachan de sangre. La maldición es la del huérfano. Cos, como dice Mino, ya estaba muerta. Pero es que tampoco es una maldición, es que es una pesadilla. O sea, tú matas al huérfano y la pesadilla sigue existiendo, no se borra. La pesadilla de Menzies, por mucho que deje de haber grandes, no se borra. O sea, al final las pesadillas creo que ni siquiera están atadas a algo. El huérfano era otro grande, ¿correcto? El huérfano era otro grande. Pero por mucho que los grandes puedan generar pesadillas, no están atadas a nada. Los grandes no mueren del todo. No sé si estar de acuerdo del todo con eso. ¿Lo decían en algún sitio? Es que me queda mucho por ver todavía. Ya os lo digo. Al bebé calamar gritón lo matamos de verdad tampoco. ¿Cómo se llama, tío? A Mergo. No sé, tío. Al huérfano. Lo liberamos de la pesadilla al huérfano. No lo estamos liberando de la pesadilla per se. Lo que estamos liberando es a la pesadilla del huérfano. Por así decirlo. Una pesadilla exterminada. Claro, porque estamos cargándonos a la versión pesadillesca del huérfano. Yo es como lo entiendo. La infección de la luna cambia cuando nos cargamos al huérfano de Kos. Con lo cual, sí, es una movida. Ya os digo, yo ahora mismo tengo mucho más centrado tema del coro, ebrietas, rom, la luna, tal, que el DLC. El DLC... Obviamente, tengo más o menos claro tema de María con la planta de experimentos. Tengo más o menos claro cómo inició Lorenz, etcétera, etcétera. Más o menos lo que pasó en la aldea pesquera, pero hay cosas que me siguen. Es normal ver una araña gigante afuera de mi casa. Eso es que estás todo listo. Vas con un cerebro bastante grande. Liberamos al huérfano. Es que el huérfano seguramente esté muerto ya en la vigilia, si es que hay una vigilia real, que al final experimentaron con él. Tiene agujeros en la cabeza y solo me mira. Pero, o sea, al final pensad, las pesadillas se crean. Lo dejamos descansar y en paz. Sí, o que vive en Australia. Descansamos en paz nosotros, ya ves. Pero... nada, ya lo indagaremos un poquito mejor, chicos. Si nos llegamos a la micro de Mario en vez de pelear. Sí, hombre. Venga, va. Son las 23:43. Voy a hacer una farmeada rápida de... viales sin morir. Venga, va. Challenge. Me voy a cargar estos de un parry cada uno. Compro unos viales y vamos a... cállate. Y vamos una última vez a por Vicaria y ya para la cama. Mañana sí que empezaré antes, ¿vale? Que hoy se me ha ido la hora bastante. Es más, si me dejan, haré por la tarde. Si me dejan los vecinos, que manda huevos que tenga que depender de los vecinos. Pero bueno, sí. Vale.
Moriré otra vez aquí, tío. Nah, no puede ser. Es que falló. O sea, esto está hecho para tocarte los huevos. Esta zona. Y lo he dicho. Más o menos, con el tema de la pesadilla, ya os he dicho que tengo mis encontronazos. ¿Te puedo hacer par? ¿Lo puedo hacer parry o no? No, y voy a morir. Uf, lo estaba pasando mal. Ya estoy, chicos. ¿En serio? ¿Me ha seguido hasta aquí el... He saltado hacia mi propia muerte, sí, Lombarda. He saltado. Quería rodar. Quería rodar. Y... estoy hasta los huevos. Estoy jugando fatal. Tengo mucho sueño. Así que no me lo tengáis en cuenta. Solo quiero limpiar la zona. Solo quiero limpiar la zona. No pido más. No pido más. Ya es por principios. O sea, no es por nada. ¿Podría hacerlo de otra manera? Sí, pero... nada, en serio, nada. Voy a hacer otra cosa y... y ya está. Voy a consumir la sangre que tenga disponible. Voy a comprar viales. Y si me sobra algo... mejoro la sierra. Ah, bueno, tengo un montón. Tengo un huevo de esto. Usar varios. 5. Ahí está. ¿Cuántos viales me llega? Unos cuantos. Que luego cuando llegas al final te valen ya como 700. O sea, 22. Piola. Ea. Oye, armas que tengo en un momento. Solo esta, ¿no? No habíamos pillado. Ah, la lanza. Dentada. Me puede venir bien, en realidad. Tengo fragmentos. Venga, vamos a hacer eso. Y lo dicho, una última oportunidad a la vicaria. ¿El hacha mola? Sí, el hacha es mi arma favorita del juego. Es con la que me hice la última run y 10 de 10. ¿En serio, tío? Me falta... ahí va, he interrumpido la muñeca rezándole a la presencia lunar. Pero bueno. Todavía no puedo conseguir de estos. Bueno, pues así, así nos quedamos, también os digo, ¿eh? Y todavía no puedo comprar papel de fuego, ahora que lo pienso. ¿Cuántas suscripciones para que hagas un directo leyendo el manga de comedia de Elden Ring? Yo creo que eso lo puedo hacer para el típico directo de domingo. Sin más. O sea, puede estar guay. Tema del copyright es lo que tengo que mirar. Pero puede estar chulo un directo
leyendo el DLC, o sea, no lo veo, no lo veo descabellado, ¿eh? ¿Qué he hecho? Ah, vale, el bastón. No sé por qué hago esto, tío. Es putamente brillante. ¿Tan bueno es? Vamos a probar objetos. ¿Sabéis que nunca uso objetos en el puto juego, tío? Es que yo también tengo unas cosas a veces... Qué tela. Pero bueno, vamos a hacer. Pues mira, no lo descarto. Lo de leer el manga. Muy bien, déjame. Ah, 3.000, pasando. Adiós, querido cazador. Me voy a gastar el resto en viales. Sí, la verdad que sí, tío. Que por cierto, iban a sacar uno en serio, pero no sé si era un manga. ¿Manga se dice los coreanos? Los únicos que dicen que no mola son los típicos moñas de por ahí. Los típicos que ahí me dijeron un día... Estaban viendo en un short mío. Oh, es que has puesto memes. Yo creía que esto era un canal serio. La gente que es imbécil, tío. De verdad, eh. Vale, se hace al revés. Esto, importante tenerlo en cuenta. Primero vasija y luego cóctel. Y luego bruma. Ahí está. Mira. Que por cierto, yo... Bueno, yo mi primera run de Elden Ring ya os lo dije, me la pasé... Me la pasé invocando a muerte. Además, de ello teníamos un colega que iba sobradísimo y me ayudó un montón. Pero ¿sabéis que en Bloodborne no veo divertido invocar, tío? Mira que en los Souls... En Elden Ring sí, en Elden Ring me mola bastante invocar. Pero... En el resto de Souls y más todavía aquí... Hago 300, tampoco una cosa aquí muy loca, ¿eh? Tran, Icaria, escúchame. He muerto, paso, me voy, ayúdame. ¿Qué pasa, Iván? ¿Cómo estás? Pues mal, me voy, porque me acaba de matar Icaria. Estamos jugando fatal hoy. Bueno, digo estamos como si fuera culpa vuestra también. Ay. El Acre y después el Molotov. Puede ser. Puede ser. Probaré mañana. Lo dicho, gente. Banda. Ah, sí, recordad que tenéis mi... Mi enlace de Instant Gaming en... En el perfil, en mi Twitter y en YouTube. ¿Cómo? Ya estás como el señor de la ventana del centro de Yharnam. Sí, un poco. Un poco bastante. Y... Y ya no tengo voz. Ya no tengo voz. Así que apago la play y voy a mirar. Lo dicho, mañana, antes de pirarme, mañana intentaré estar por la tarde. No sé cómo lo veréis de horarios, pero... Voy a mirar para hacer una raid, pero veo que no. Se apaga la cámara. Tú que eres andaluz y yo de adopción. Andaluz de adopción. Nos vemos mañana, chicos. Lo subiré a YouTube por la mañana y... Es verdad, Bonaril le ha hecho la bronca. Muy bien. Y nos vemos, chicos. Ya no me entero de nada. Me ha estado tremendo. Buenas noches y hasta mañana.